grupo de trabajadores del Mercado Agrícola Central, mejor conocido como Mercado de Abastos, protestaron en los predios del lugar en rechazo a la mudanza hacia Merca, Panamá, que está prevista para el 16 de noviembre. Señalaron que están descontentos por la manera en que se realiza el traslado. Las naves que han sido hechas para vender ahí por libra a los comercializadores y a los productores, que también tengo que hacer saber que aquí no hay intermediario. Los productores están aquí y no de ahora. Y si van a recibir el mercado nuevo, dicen, no es para los productores están aquí en el M, aquí en el edificio, aquí, en el mercado nacional público. Aquí están los productores, aquí intermediario creo que nada más soy yo. Entonces significa que ellos tomaron en consideración a la gente de grandes empresas, la distribuidora, pero a nosotros no se nos tomó en consideración. Y es por eso que hoy estamos como pueblo haciendo énfasis en la lucha y que no nos vamos a mover de aquí y la unidad va a fortalecerse. Y si hoy no nos atienden, mañana esto aquí va a estar cerrado y yo no voy a tener la culpa. Le estamos haciendo el anuncio. Entonces hay a quien culpar. Él es el presidente, debe atender el llamado del pueblo, que por el pueblo él está allí. Muchos quizás votaron por él y hoy lo que le va a dar de regalo es esto. No puede ser posible. Los arrendatarios aseguran que Merca Panamá no cuenta con el espacio adecuado para los vendedores. Del 100%, 4% se quieren ir y son los beneficiados. Aquí lo que está pasando aquí es que el pueblo, está el 95% del pueblo que está aquí, es el pueblo que va a salir perjudicado. Si obligan al pueblo a salir de aquí, van a quedar sin trabajo, van a haber más delincuencia y va a haber el alce de la canasta básica familiar, y eso es clarito, porque todo se va a aumentar los costos. Hasta el momento, 358 arrendatarios han firmado contrato con Merca Panamá. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.